¿Y qué? ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Y sí, otra semana más, estamos aquí en el canal, sí, con un vlog así, hablando sobre otros temas, ¿no? Otras cosas, tío, saliendo un poco de lo que es modo carrera, de lo que es Liga Master, ¿no? Bueno, Liga Master hace tiempo ya que no está en el canal, pero volverá, con PES 2019. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues de eso mismo, ¿no? De las reglas que vamos a tener esta temporada en modo carrera y Liga Master. ¿Sabéis que hice un vídeo el año pasado? No sé si hace dos años también lo hice, no recuerdo, creo que sí. Y bueno, pues el año pasado hice unas reglas, ¿no? Reglas básicas que siempre usamos nosotros en modo carrera, ¿vale? Esto es un vídeo, pues para todo el que llegue nuevo, básicamente. Y bueno, para los que estáis, pues para saber qué reglas nuevas puede haber o qué vamos a cambiar de cara a las series de este año, ¿no? Nada más, ¿vale? Vamos a hablar también sobre la decisión. El vídeo que subí la semana pasada, la verdad es que me gustó muchísimo hacerlo, tío. Se me ocurrió hacerlo y no sé, a mí me gustó cómo quedó, no sé, en general. No se gustó el vídeo. Y bueno, pues la decisión, pues hay algunos a los que os ha gustado el tema de jugar, hay otros a los que no. Tranquilidad, tío, lo dije claro en el vídeo, o por lo menos yo creo que lo dije claro. Vamos a combinar las dos, jugar y simular, no solo vamos a jugar ahora, ¿vale? Todo eso lo vamos a explicar en el vídeo de hoy, ¿vale? Donde voy a hablar también sobre eso, sobre cómo vamos a administrar el tema de jugar partidos, de simular, todo eso, ¿vale? Y nada más, vamos a comenzar, ¿vale? Van a ser pocas reglas, la verdad, no van a ser muchas. He quitado alguna que teníamos el año pasado, que no me convencía demasiado. En fin, vamos a comenzar. Primera regla. Y es una regla, a ver, no es nueva, pero bueno, la modificamos un poco, ¿vale? El año pasado, y realmente desde siempre, hemos tenido 22 jugadores, ¿vale? Hemos tenido 22 jugadores. Este año van a ser 23, ¿vale? Este año van a ser, esto ya lo había comentado un poco por encima, ¿no? Durante este año. Y van a ser 23, ¿vale? Van a ser un 11 titular, un 11 suplente y un tercer portero, ¿vale? Como si fuese la convocatoria de una selección. Pues igual, 23 jugadores, ¿vale? 23, sin más. En vez de 22, pues vamos a tener el 11 titular, el 11 suplente y un tercer portero, ¿vale? El tercer portero no va a ser necesariamente un portero de mucho nivel. Puede que sea un portero del filial, puede que sea un portero que ya viene en el equipo y que no hemos podido vender o ceder o lo que sea. O puede que sea un portero fichado, ¿vale? Un portero que veamos que es joven, que tiene muchísima progresión y lo tengamos ahí de tercer portero. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero vamos a contar con un tercer portero. Y ese tercer portero, pues, digamos que va a formar parte del equipo. Ya sabéis que siempre, bueno, ahora lo comentaré con otra regla, ¿vale? Ahora entenderéis por qué digo que van a ser 23. Y por supuesto, también vamos a tener jugador extra este año. Ya sabéis que este año pasado los jugadores extra eran Borja Mayoral y Marco Asensio. Y este año solo puedo decir que van a cambiar. De hecho, seguramente solo sea uno. Puede que acaben siendo dos, no lo sé. Pero en principio solo va a ser uno. Y os va a molar, ¿vale? En vez de coger un jugador top como es Asensio, he decidido tirar por un jugador joven. Jugador que seguramente va a tener muchísima progresión y que es más fácil de tener, porque al final Asensio, dije que lo íbamos a tener, pero no sé en qué modo de carrera lo tuvimos. Lo tuvimos en el Madrid, lo tuvimos en el Paris Saint Germain y ya está. Yo creo que en el Milán no llegamos a tenerlo Asensio y en ningún otro equipo lo hemos tenido, así que es lo que digo, ¿no? Vamos a buscar un jugador de un perfil más bajo, pero con progresión, con mucha progresión. Y ya veréis quién es, yo creo que va a molar. Y como digo, puede que sea uno, puede que sean dos, no lo sé, ¿vale? No tengo nada claro. Por tanto, esta regla, bastante clara, 23 jugadores más el jugador extra, que sumarían 24 si ese jugador no forma parte ni de titulares ni de suplentes. Y si lo forma, pues entonces serían 23, sin más. Segunda regla, jugadores en un solo equipo al mismo tiempo, ¿vale? Me explico. Este año, por ejemplo, teníamos el modo carrera de PSG. Ahí tuvimos a Neymar y Mbappé. Me habéis dicho muchísimas veces a lo largo del año que para el modo carrera de Madrid fichas a Neymar o Mbappé. Y yo estaba diciendo que no, que esos jugadores ya los había tenido en el modo carrera de PSG y que no los iba a volver a fichar. Vale, este año vamos a cambiar eso, ¿vale? Este año vamos a cambiar eso. Pero, a ver, vamos a poner limitaciones, ¿vale? Si tenemos, vamos a poner el mismo caso, modo carrera de PSG y modo carrera de Madrid al mismo tiempo, ¿vale? En el PSG tengo a Neymar y a Mbappé. En el Madrid, en ese momento, no lo podría fichar. Pero, imaginaos, en febrero acabamos el modo carrera del PSG. Pues, en los siguientes episodios, acabar ese modo carrera, ya en el Madrid, estamos hablando, podría fichar a Neymar o a Mbappé. ¿Vale?
en cuanto acabe la serie o en cuanto venda al jugador en esa serie, pongamos en Madrid, Modric, que ya es un jugador mayor, lo vendemos en la primera temporada. Pues en el momento en el que vendemos a Modric, ya lo podemos fichar en otra serie, ¿vale? Lo vamos a hacer así, ¿vale? Que no estén al mismo tiempo real, ¿vale? En el mismo tiempo real, no pueden estar en dos equipos. Pero en el momento en el que lo vendo, en el que acabo un modo carrera o en lo que sea, y ese jugador ya no lo tenga en ningún equipo, sí lo podré fichar para otro, ¿vale? Creo que esto es importante, sobre todo por eso, ¿no? Por lo que os he dicho, Neymar o Mbappé son jugadores muy... con mucho potencial, evidentemente, los dos. Y podrían haber estado perfectamente en el modo de carrera de Madrid y no han estado por eso, ¿no? No quiero decir que este año vayan a estarlo, pero bueno. Queda abierta la posibilidad, ¿no? También quedará abierta, evidentemente, si nos llevamos al PSG. Ahí lo dejo, todavía no he dicho los equipos, no he dicho nada. Ya lo veréis, ya lo veréis. No sé, creo que no voy a hacer vídeo ni nada avisando de los equipos. No sé, ya... Ya iremos viendo, vale, ya iremos viendo. El año pasado dije que dejaría salir a jugadores por quejarse, ¿no? Porque se quieren ir, básicamente, ¿no? Jugadores que se quieren ir por nostalgia. Este año, por ejemplo, el tema de la nostalgia es algo que yo no he visto en modo carrera. O apenas lo hemos visto. Yo no recuerdo a ningún jugador que me haya pedido irse porque quiere volver a su país, ¿no? Eso yo no... A mí no me suena haberlo visto en FIFA 18, pero si vuelve en FIFA 19, podríamos también tenerlo en cuenta, ¿no? Que un jugador te pida irse y yo lo dejé salir, ¿vale? El año pasado dije que con nostalgia, quejándose por su rol en el equipo y eso, podía llegar a dejar salir a algunos jugadores. Este año eso, pues... me lo he pasado por los huevos, ¿no? Completamente, no nos vamos a engañar. Pero el año que viene sí que me molaría hacerlo. Pero hacerlo sobre todo con jugadores suplentes. No voy a sacar a un jugador titular porque se esté quejando de su rol en el equipo. Eso es un fallo del juego, no jodas. Muchísimas veces se han quejado jugadores titulares de su rol en el equipo. Cosa que no termino de entender, ¿no? Para nada. Pero bueno, si algún jugador suplente vemos que tiene así mucha media y que no para de quejarse de su rol en el equipo, podríamos llegar a plantear la salida de ese jugador, ¿no? Y traer pues otro jugador joven o lo que sea, ¿no? Un sustituto para ese jugador. Casi siempre, si sacamos jugadores así, intentaríamos que fuese en el mercado de verano, ¿vale? Donde tenemos más margen de maniobra, ¿no? A mitad de temporada no me gusta mucho hacer cambios, ya lo sabéis. Y nada más, la verdad. Un cambio así... Bueno, realmente no es cambio, es una regla que ya estaba el año pasado, pero este año lo vamos a aplicar a los suplentes. Y así se quejan mucho, si tienen mucha media, ¿vale? Casos muy claros de jugadores que son demasiado buenos para ser suplentes, ¿no? Ya este año lo hemos hecho, ¿no? Jugadores que tenían mucha media, como suplentes los hemos vendido y hemos traído jugadores más jóvenes, ¿no? Al final es lo que toca, es lo que hay que hacer, tío. Es así. Y llegó... llegó la última. Y la última, pues es la que hablábamos la semana pasada, ¿vale? La decisión. Vamos a hablar un poco sobre el vídeo. La decisión es una realidad, ¿vale? Cuando decía que llevaba un par de meses pensando sobre eso, es que llevaba un par de meses pensando sobre eso, ¿vale? Desde junio, desde que hice el vídeo de ¿y ahora qué?, ¿no? Que no tenía claro qué iba a pasar con mi futuro. Empecé a plantearme la idea de jugar partidos, ¿vale? Cada vez que entra alguien al canal me pida jugar partidos. Es así, tío, el que entra por primera vez a mi canal y ve un vídeo de modo carrera y me dice: juega partidos, joder, ¿por qué no juegas partidos? Juega partidos. ¿Por qué no juegas partidos? Todo el rato, ¿vale? Todo el rato así y todo el que entra nuevo al canal, ¿no? Ve modo carrera y dice: ¿por qué no juegas partidos? No es capaz de explicarlo, ¿no? Pues bien, se me ocurrió hacer ese vídeo. Un vídeo así interesante, ¿no? Como el que hizo Griezmann, ya sabéis, Griezmann hizo un vídeo. Bueno, no lo hizo él, pero participó en un vídeo en el que decidía si quedarse en el Atlético de Madrid o irse al Barça, ¿no? En mi caso, era quedarnos con la simulación o empezar a jugar partidos, ¿no? Eran las dos opciones que teníamos ahí, ¿no? También me he planteado esto y realmente no lo tenía nada claro, ¿no? Porque, por ejemplo, el modo carrera de Cádiz empezó fuerte, ¿no? Por eso el tema de jugar partidos y tal, pero se ha venido abajo, ¿no? Se ha venido claramente abajo. Sí que es verdad que ahí jugamos todos los partidos. Y eso es algo que me ha hecho pensar más todavía, ¿no? Jugando todos los partidos parece que pierde un poco el interés, ¿no? Pierde un poco el interés jugar todos los partidos de una temporada, ¿no? Se puede hacer larguísima una serie, ¿no? De hecho, con el Cádiz vamos a hacer 21 episodios de una sola temporada, ¿no? Es una maldita locura. Es una maldita locura y sí, me diréis que la segunda división es más larga, pero a ver. Creo que tiene la segunda división más largo son 4 partidos de liga, ¿eh? No es más. Es que no es más, ¿no? Entonces, hay que buscar un término medio. Hay que buscar un término medio entre simular y jugarlo todo. Y creo
creo haberlo encontrado, no, no lo sé, eso habrá que habrá que valorarlo pues dentro de unos meses, ¿no? Habrá que valorar si eso, si lo que yo voy a hacer es lo adecuado o no. Bien, el modo carrera de Cádiz, ¿vale? Sigo poniendo el modo carrera de Cádiz como ejemplo porque es donde he jugado todos los partidos. El modo carrera de Cádiz, voy a acabar la liga con más de 100 puntos. Estoy a la final de la Copa del Rey, que sabéis que tendréis en directo. ¿En directo? ¿En una semana? Sí, la semana que viene habrá directo con el final del modo carrera de Cádiz, ¿vale? He llegado a la final de la Copa del Rey con el Cádiz, eliminando al Madrid, al Atlético de Madrid y al Barça en eliminatorias. Y voy a ganar la liga, la segunda división, con más de 100 puntos. Todo esto es leyenda, evidentemente, la máxima dificultad. Entonces, claro, son cosas que me hacen pensar, ¿no? Si yo juego partidos con el Madrid, imaginaos el Madrid, si con el Cádiz he sido capaz de ganar la liga con más de 100 puntos y he llegado a la final de la Copa del Rey, que puede ser que ganemos, imaginaos lo que puedo llegar a hacer con el Madrid jugando. Es que eso puede ser una locura. Es que eso puede ser una locura, lo gano todo. Gano todas las competiciones, todas las temporadas, y al final decidme dónde está la gracia de eso, ¿no? Por eso, hay que encontrar un término medio, ¿vale? No se puede jugar todo. Es imposible, no lo vamos a jugar todo, ¿vale? Ni mucho menos. Pero, pero no. Es que ni vamos a jugar todo, ni vamos a jugar partidos importantes. ¿Me explico? ¿Vale? Me diréis, joder, ¿juega la final de Copa, o juega la final de Champions, o juega los partidos más importantes de Liga? No. ¿Por qué? Porque si yo juego la final de la Copa del Rey, ganamos la Copa del Rey. Si yo juego la final de la Champions, ganamos la final de la Champions. Si yo juego un partido de una eliminatoria de Champions, casi seguro vamos a pasar esa eliminatoria de Champions. Si yo juego un partido de eliminatoria de la Copa del Rey, seguramente ganemos ese partido de esa eliminatoria de la Copa del Rey. Si yo juego contra el Barça en el Camp Nou, seguramente voy a ganar al Barça en el Camp Nou. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo juego los partidos más importantes, los más difíciles, lo vamos a ganar todo. Y claro, con el Madrid, pues mira, pues todavía puede entrar dentro de lo normal ganarlo todo. Simulando hemos ganado todo, así que tampoco es algo extraordinario. Pero si cogemos al Milán otra vez, vamos a hacer un triplete con el Milán. Eso es completamente irreal, tío. Es completamente irreal, ¿no? Hacer un triplete Champions, Liga de Copa, por muy buenos fichajes que hagamos, por muy buena plantilla que tengamos, no es real, ¿vale? No es real hacer un triplete en Liga, Champions, de Copa con el Milán, como tampoco es real hacer un doblete con el Cádiz en segunda división, y estamos a un partido de hacerlo. Entonces, hay que buscar alternativas. ¿Las alternativas cuáles son? Jugar partidos intrascendentes. Bueno, realmente no son intrascendentes, ¿no? Realmente todos los partidos, a no ser que sean los dos, tres últimos partidos de liga, que no te juegan nada a lo mejor, si ya has ganado, todos los partidos son trascendentes. Pero vamos a intentar jugar los partidos más fáciles, ¿vale? Así, vais a tener la oportunidad de verme jugar. Vamos a ver a los jugadores que ficho, lo vamos a ver en acción, en partido, en la máxima dificultad. Y podemos seguir dándole emoción al modo carrera. Porque es lo que yo digo, si juego todo lo importante, nos podemos olvidar de la emoción. Porque si yo juego lo importante, lo ganamos todo. Espero que entendáis lo que estoy explicando, porque yo por lo menos yo lo veo bastante claro. Si juego lo importante, vamos a ganar todo. Así que voy a jugar lo menos importante, o los partidos más fáciles. Por ejemplo, tenemos un partido contra un equipo que acaba de subir de segunda en casa, pues ese partido es fácil, y ese partido lo vamos a jugar. ¿Cómo vamos a administrar el número de partidos que jugamos y todo eso? Vale. La idea es un partido por episodio, ¿vale? Antes de empezar el episodio, miraremos el calendario y, no sé, cogeremos 8 o 9 partidos y diré, pues mira, pues creo que este partido es el más fácil, lo vamos a jugar. Esto no quiere decir que, por ejemplo, no vayamos a jugar ningún partido de Champions. Oye, si en una eliminatoria en la ida goleamos, la vuelta la vamos a jugar, ¿vale? Para ver un partido de Champions, para clasificarnos para la siguiente eliminatoria, para ver cómo es la Champions, ¿no? Porque la Champions, ¿sabéis que es nuevo este año? Sí jugaremos partidos decididos, eliminatorias decididas, sí las podremos jugar. Algún partido de fase de grupos de la Champions contra un equipo fácil, lo jugaremos, claro que sí. Y veremos Champions. Pero también veremos mucha Liga, partidos de Copa,
de las primeras rondas. Y al final partidos que son los más fáciles. Entonces, como he dicho, jugaremos un partido por episodio. Cogeremos como, lo que he dicho, 8 o 9 partidos. Y diremos, bueno, diré, creo que este partido es el más fácil. Este es el partido que vamos a jugar en este episodio. Y jugaremos, pues ya bien sea con titulares, con suplentes, lo que toque, ¿no? En ese momento, que dependerá también del calendario. Creo que es lo más acertado. A algunos no os gustará, pero es lo que hay, tío. Si yo juego los partidos más importantes, lo vamos a acabar ganando todo. Y no quiero ganarlo todo. Bueno, sí. A ver, sí quiero ganarlo todo, pero no sería realista ganarlo todo siempre. También hay que perder. También hay que caer eliminado de Champions, hay que caer eliminado de la Copa. Hay que perder alguna liga. Con el Madrid, por ejemplo, no vamos a perder ninguna liga, seguramente. Pero con otros equipos puede que sí. Y nada más, tío, yo creo que está todo muy claro. Lo he explicado todo. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Espero que entendáis sobre todo la última parte esta de jugar. El tema de los jugadores. Que no voy a poder tener los jugadores en un mismo equipo al mismo tiempo. Pero sí, si un modo carrera acaba, podré ficharlo en otro. Y lo otro, lo de dejar salir jugadores, eso ya hay que valorarlo mientras estemos jugando. Nada más por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Dentro de poco, este vídeo será para el... a la fecha 11. Tres semanas, tío. Quedan 3 semanas para el PES. Vámonos ya, tío, con el PES. Joder, vaya tela. Vámonos, tío, vámonos con el PES ya. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y la semana que viene, vídeo interesante, ¿eh? Vídeo interesante la semana que viene. Por allí nos vemos ya. Por allí nos vemos.